Nada, muchas gracias a todos y a todas por la invitación, por estar aquí. Voy a hacer una presentación que va a tocar el tema de los determinantes sociales, la salud, la inequidad en salud y una serie de temas ligados al neoliberalismo, al capitalismo, si queremos, más en general, que creo que son importantes de destacar. Lo que voy a hacer en esta sesión es intentar centrarme sobre todo en cuatro tipos de preguntas. Por un lado, van a recorrer todo el contenido de lo que voy a ir contando. ¿Por qué la salud, por qué la equidad en salud es un derecho, pero también es un tema social fundamental que cualquier persona de izquierda, toda la izquierda en general, debería entender y poner en primer plano como un tema realmente muy importante? Hablo de la salud, no hablo solo de la atención sanitaria, como vamos a ver enseguida. Segunda, ¿cuáles son las principales necesidades y algunos de los problemas de salud pública en Europa o en la Unión Europea, en concreto? Tercero, ¿qué causas determinan que la salud de europeos y europeas, qué obstáculos impiden que eso mejore? Muchas veces lo que ocurre es que tenemos bastante información descriptiva de lo que ocurre, pero no acabamos de entender muy bien por qué, cuáles son las causas de los fenómenos de los problemas de salud. Y en cuarto lugar, vamos a también tocar el tema de valores, algo sobre el tema de valores, prioridades, políticas, qué tipo de acciones políticas fundamentalmente necesitamos. Bueno, que la salud es un tema muy importante, es algo que realmente todo el mundo sabe, todo el mundo conoce, a pesar de que en muchas ocasiones nos olvidamos de la salud hasta que enfermamos, ¿verdad? Una persona cuando enferma realmente se da cuenta muy bien de qué significa eso de perder la salud, pero muchas veces uno va por la vida sin dar tanta importancia al tema. Sin embargo, la población sabe muy bien, un dato cualquiera, por ejemplo, de una encuesta europea más o menos reciente, nos dice que la inmensa mayoría de europeos señalan que el estado de salud es un determinante clave para tener una buena calidad de vida y una vida en general pues plena, una vida que se pueda hacer en buenas condiciones o las mejores condiciones posibles. Por otro lado, además, la salud es también un derecho humano universal. Es un derecho humano universal reconocido en la segunda mitad del siglo XX, desde la Carta de Derechos Humanos, de las Naciones Unidas, las constituciones, los estatutos, la Constitución Española, por ejemplo, en el artículo 43. Es un derecho humano importante, indispensable, diríamos, para el desarrollo personal, pero también el social, el colectivo de los pueblos, y por tanto es una necesidad que hay que intentar cubrir. En segundo lugar, la salud tiene que ver, como veremos enseguida, con la equidad en salud. No se puede entender la salud si no entendemos también el fenómeno de la equidad en salud, de las desigualdades en salud. ¿Qué son las desigualdades en salud? Son diferencias en salud, pero que tienen la característica ética, moral, política, de ser injustas y de ser evitables. Y en ese sentido, vamos a ver que la equidad en salud es la epidemia mayor, más importante de salud pública en estos momentos. El tabaquismo es una epidemia, la obesidad es una epidemia, la equidad en salud, la desigualdad en salud es, desde mi punto de vista, la mayor epidemia, tanto a nivel europeo como, por descontado, a nivel global. Y el otro punto a destacar es que si es verdad, como vamos a mostrar, que la equidad en salud y la salud en general dependen de los factores sociales y políticos, resulta que las desigualdades en salud son, deberían ser, uno de los mejores indicadores para valorar, para medir la justicia social que tiene un país determinado, una región determinada, una ciudad determinada. Quiero decir que, por ejemplo, indicadores como el PIB, Producto Interior Bruto o otros indicadores económicos no miden en absoluto ni el bienestar, ni calidad de vida, ni por descontado felicidad, ni cosas parecidas. Miden simplemente actividad económica. Y la actividad económica además puede ser buena, puede ser mala, podemos hacer escuelas públicas o podemos hacer autopistas contaminantes y que destrocen el medio ambiente, ¿no? O podemos hacer industria de armamentos. Todo eso sube el PIB. El PIB no mide nada que nos interese realmente para nuestras vidas desde el punto de vista que estamos comentando, la calidad de vida y la salud. En ese sentido, repito, la equidad en salud, creo, deberíamos tomarlo no solamente por la gente que nos interesa en los temas de salud, sino por cualquier persona con una visión social y política mínimamente abierta y de izquierdas todavía más, como un indicador muy importante de justicia social. Bueno,
Necesidades y problemas de salud pública en Europa, en la Unión Europea. Voy a tocar brevemente cuatro puntos que es importante tener presente. Uno es que a pesar de todos los problemas, de la crisis tan brutal que acaba de ser explicada con mucho detenimiento, con bastante detenimiento por el profesor Navarro, a pesar de la crisis europea, Europa sigue siendo un territorio muy privilegiado en muchos sentidos respecto al resto del mundo. Esto lo podemos ver rapidísimamente, por ejemplo, con un par de cartogramas como estos que ven aquí en la pantalla. En la parte superior tenemos el tamaño de los continentes según la población de los continentes. Vemos que Europa es un 11% aproximadamente de la población mundial está en Europa, pero en la parte inferior tenemos la riqueza medida por el PIB, de tal modo que Europa se ha triplicado. Europa tiene un 11%, pero tiene un 30-tantos% de la riqueza. En cambio, África, por ejemplo, ha pasado del 14% al 2%. 14% de la población, 2% de la riqueza. ¿Cómo se traduce esto en términos de salud y en términos de problemas sociales? Pues de una forma muy significativa. Podemos tomar también otro ejemplo. Aquí tienen en la parte superior el tamaño de los países proporcional al PIB. Si el PIB de un país es más grande, el tamaño, el contorno de un país se amplía. Si es más chico, se reduce. Es como un globo que se hincha o se deshincha, ¿no? En la parte superior, la riqueza. En la parte inferior, la mortalidad infantil, por tomar un indicador bien importante y muy importante de salud pública, ¿no? Vemos como África o una gran parte del continente asiático está enormemente hinchado, lo que significa que la mortalidad infantil es muy elevada y lo que significa que las esperanzas de vida al nacer de los países o la inmensa mayor parte de países africanos hoy día es de unos 40 años aproximadamente, 35, 38, 40, 45, a veces 50 años. Esas son las esperanzas de vida que tenía Inglaterra en el siglo XVII, en el siglo XVI, XVII. Es decir, que tres siglos después que estos continentes en promedio siguen teniendo esas esperanzas de vida. La salud y en general los temas ligados a los factores sociales, por tanto, representan un problema muy importante y en ese sentido hemos de tener este tema muy presente. Otro punto que quería destacar, que es muy importante, yo creo desde el punto de vista pedagógico, hay una enorme confusión en general con las palabras. La sanidad pública y la sanidad en general, como luego comentaré, es muy importante. Pero la salud de la población, la salud pública, sanidad pública, son dos cosas diferentes. La salud pública, que es la salud colectiva, la salud de todo el mundo, la salud de toda la población, es algo mucho más importante que la sanidad pública e incluso, pues por supuesto, la atención hospitalaria, la atención primaria, los servicios sociosanitarios, por importantes que sean, que lo son mucho. Y en ese sentido, hemos de tener presente este tema como algo absolutamente central y capital. Vamos a poner un ejemplo tomado de la literatura científica, académica, donde nos dice que si una población determinada, supongamos que son 1.000 personas, es observada para ver cuáles son los problemas de salud que tiene esa población, bueno, pues prácticamente de 1.000 personas, en promedio, quizá hay 800 personas que tienen algún problema de salud, muy leve, quizá muy menor, algún dolor de cabeza, dolor de pies, algún tipo de problema de salud, pero que merece algo de atención por parte de las personas, tienen que hablar pues, a lo mejor con la vecina, o a lo mejor con el farmacéutico, o con quien sea. Unas 300 personas quizá necesitan algún tipo de atención médica más o menos regularizada, 200 o poco más visitan al médico. Quizás 60 van a un médico alternativo, solamente 20 van a un servicio hospitalario, 14 reciben atención domiciliaria, 13 van a urgencias, 8 son hospitalizados y solo uno, o quizás menos de uno, van a un gran hospital de atención médica que requiere enorme cantidad de servicios, enorme cantidad de recursos económicos. Fijémonos, la población son 1.000 personas, 800 tienen problemas de salud de algún tipo y la salud pública se preocupa, se ha de preocupar por todas las personas, no solamente por las personas que están en la situación más grave o en la situación peor, ¿verdad? En ese sentido, en todo caso, la atención sanitaria es verdad que es un tema realmente importante y al igual como veíamos antes con el cartograma, los cartogramas que les he mostrado, podemos ver más o menos también qué ocurre con el gasto en atención sanitaria en el mundo. Vean, por ejemplo, como la parte del norte del planeta, Estados Unidos, Europa, Japón, pongamos por caso, son los países que gastan más en el mundo.
Pensemos que en los países ricos, que son más o menos el 20% de la población y tienen el 80% del PIB, de la riqueza mundial, gastan el 90% del gasto sanitario del mundo. 20% de la población, 90% del gasto sanitario. África tiene un 12% de la población, gasta 1% del gasto sanitario en el mundo. Ahora bien, ¿qué ocurre aquí? Ocurre que este tema del gasto sanitario no es un tema tampoco que tengamos que valorar de una forma tan global, ¿verdad? Pongamos el ejemplo bien conocido de Estados Unidos. Estados Unidos es el país más rico del mundo, en todo caso el más poderoso del mundo, militarmente, mediáticamente y en otras muchas cosas. Estados Unidos no tiene un sistema de atención sanitaria público, ¿verdad? Y no lo tiene por razones que explicaba muy bien el profesor Navarro anteriormente, por las luchas sociales y políticas que han impedido a lo largo de varias décadas, de todo el siglo XX, que existiera ese sistema sanitario público, como sí existe, por ejemplo, en el caso canadiense, ¿no? A partir de los años 40, 50, hubo suficiente lucha social como para ganar esa batalla y como para que Canadá se volviera un sistema, digamos, accesible a una buena parte, a una gran parte de la población en Estados Unidos. Un ejemplo muy ilustrativo que apareció hace unos meses en la prensa española y en todo el mundo en realidad. Este señor, James Verón, en Carolina del Norte, ex trabajador de la Coca-Cola, pierde su empleo y al perder su empleo pierde su seguro de sanidad. Como ese señor está enfermo, porque tiene una serie de enfermedades en el pecho, en las piernas, se encuentra mal, no tiene atención sanitaria, ¿y qué hace? Pues se va a un banco. ¿Y qué hace en un banco? Dice que viene a atracar el banco y pide $1, ¿verdad? Como muestra simbólica de su atraco. ¿Y qué pretende? Pues pretende que vengan las autoridades, la policía, los servicios de seguridad, le pongan en prisión y a partir de ahí él pueda tener algún tipo de atención sanitaria para cubrir pues, sus necesidades de enfermedad. En ese sentido, es un ejemplo muy brutal, si queremos, de lo que ocurre, de lo que está pasando y de lo que ahora mismo está pasando, por ejemplo, en el Estado español y en Cataluña, en general, en todo el Estado español, en relación con los problemas, el sufrimiento, el dolor, la brutalidad de problemas ligados a la sanidad que se reflejan en el día a día. Sabemos perfectamente, y eso lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud y multitud de estudios científicos, que la atención sanitaria debe ser un bien público y no una mercancía, que eso implica el principio de cobertura universal, eso implica el acceso a los servicios, independientemente del nivel de ingresos, del estatus social o de la residencia. Y también sabemos perfectamente, no hagan caso a ninguna de las mentiras o de las cosas que se dicen a veces para defender el statu quo de grandes empresas, sanitarias en general, de tecnología sanitaria, que los sistemas de atención sanitarios son mucho mejores, no solamente en términos de equidad, que es lo bueno, pero también en términos de eficiencia. Los sistemas sanitarios públicos son mucho mejores que los sistemas sanitarios privados y en gran parte esos sistemas se basan en la atención primaria. Vivimos en un mundo donde la cantidad de mensajes cotidianos que nos llegan nos hablan, y luego haré referencia a esto, de que esto de la atención sanitaria es un tema médico, biomédico, hospitalario, farmacéutico, tecnológico y de grandes tecnologías. Nada que ver. La salud pública tiene bastante poco que ver con esto y mucho que ver con otras cosas. Desde luego tiene que ver con la atención primaria y con los servicios sociales tan desastrosos o tan depauperados en el caso del Estado español. Hay una brecha muy notable en la atención sanitaria que tenemos, como tantas otras brechas, también antes el profesor Navarro nos ha ilustrado con algunas de ellas. En España, por ejemplo, en el caso de la atención primaria, el gasto público por habitante es el 37% de la media de la Unión Europea de los 15. En ese sentido, hay que tener en cuenta, hemos de valorar además la evolución del gasto en la atención primaria que se ha ido reduciendo también a lo largo de los últimos años. Hace muchos años un médico, pero con una perspectiva social, Julian Tudor Hart, enunció una ley de estas que se hacen en términos sociales, cuando habló de la ley de atención inversa a la salud, ¿no? Y él decía, estamos hablando de los años 70, cuando decía que la disponibilidad de una buena atención médica tiende a variar inversamente respecto a la necesidad que tiene la población a la cual se asiste. En ese sentido, eso es una muestra más de las desigualdades en salud que también tienen lugar en la atención sanitaria.
Bueno, el cuarto punto que quería tocar, estos puntos un poco generales, algo un poco divulgativos, pero que me parecen esenciales para entender de qué estamos hablando, es que en bastantes casos no tenemos la suficiente información, ni tampoco los datos, ni la investigación, para hacer un buen diagnóstico de las necesidades de salud pública que tiene una población determinada. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que es verdad que tenemos datos sobre mortalidad, por ejemplo, o sobre distintos tipos de enfermedades o factores de riesgo. No todos, ni mucho menos. Si nosotros tomáramos, por ejemplo, los casos de la salud laboral, la salud que parece fundamentalmente derivada de las condiciones de trabajo, trabajadores, miles, millones de trabajadores y trabajadoras en el mundo, es absolutamente escandaloso lo que sabemos en España. O sea, prácticamente no hay registros. Incluso no hay buenos registros sobre lo que se llaman las enfermedades profesionales, pues las enfermedades relacionadas con el trabajo, que son otra cosa. No hay ni buenos registros. A veces en un año en España parece que mueren dos personas. Entonces, es absolutamente delirante. Otra cosa son los accidentes de trabajo, ¿verdad? O, por ejemplo, tenemos el caso de la salud mental, que es algo realmente también esencial. Prácticamente hay muy poca información, muy poca documentación al respecto. Para ilustrar bien la visión de salud pública que hemos de tener, yo creo que hemos de acudir muchas veces, acudimos a la metáfora del iceberg de la enfermedad. Recordémoslo, hay una parte del iceberg que está visible, que se hace visible en la parte superior y que se puede reflejar en términos de salud en la muerte. Todos vamos a morir algún día, en algún momento, la enfermedad crónica, la enfermedad aguda. Pero hay una parte sumergida. Hay una parte sumergida, mucho más invisible, que en salud pública nos interesa igual o más que la parte visible, y que tiene que ver con enfermedad no registrada, con enfermedad silenciosa, con población vulnerable y con población expuesta. Eso nos da un poco más de una mejor visión de lo que es la salud pública, la salud de todos y de todas, ¿verdad? Pero sería un error quedarnos solamente con esa visión. Necesitamos algo más. Recordemos que estamos hablando de equidad en salud. Y por tanto, para hablar de equidad en salud, hemos de poner delante también de nuestra mirada, de nuestra visión, lo que se conoce como ejes o mecanismos sociales de producción de la desigualdad social. ¿Cuáles son? Bueno, algunos se ha citado también en la exposición del doctor Navarro, pero el más importante es la clase social. Y por supuesto, junto a la clase social, el género, la etnia o la etnia barra raza, el territorio, ¿dónde vivimos? Vivir donde uno nace es hoy día el factor predictivo más importante de la salud a nivel global. El estatus migratorio o incluso la edad. Ser joven o ser mayor no solamente es un hecho biológico, también es un hecho social. Si ustedes se imaginan cómo cruzamos estos ejes, estos mecanismos sociales, y nos imaginamos las personas de clase social más pobre o con menos recursos o con menos oportunidades, que además en general son mujeres, muchas de las cuales pueden ser de raza negra o indígenas, que son inmigrantes, que son personas mayores, y sumamos todo eso, nos encontramos habitualmente con la peor de las peores situaciones sociales y de salud con las cuales nos podemos encontrar, ¿verdad? Porque el problema de la salud tiene que ver con desmitificar esa visión triunfalista, esa visión que habitualmente muchos o casi todos los políticos nos ofrecen. De vez en cuando aparecen en la prensa, pues hoy menos, porque estamos en una situación que realmente las cosas no dan para tanto, pero aparecen y nos muestran una gráfica donde vemos cómo la esperanza de vida, en este caso a los 15 años de la Unión Europea, va aumentando y va mejorando. Caramba, qué bien, la salud de todos ha ido mejorando. Primero que no es verdad, porque si atendemos al tema de el iceberg que acabamos de ver, la esperanza de vida es un indicador importante, pero desde luego no el único. Hemos de poner al lado muchas otras cosas. Segundo, porque la esperanza de vida se está frenando. De hecho, en España, ya en los últimos 2-3 años, incluso se ha reducido un poquito. Pero además por algo muy importante que podemos citar con una crítica de esa visión tan complaciente de que la salud va a mejorar, ¿no? Porque necesitamos una visión crítica. Una visión crítica que nos haga visibilizar el problema. Por ejemplo, tomemos una frase de José Saramago, el premio Nobel portugués, en una de sus novelas decía: creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos. Somos ciegos que vemos, pero que realmente no vemos la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los promedios no nos sirven. Los promedios de la salud no nos sirven. Y por tanto, desde un punto de vista crítico, hemos de
Levantar la mano y decir, oiga usted, muy bien, dígame usted la esperanza de vida y dígame al lado la esperanza de vida de quién, en dónde y en qué condiciones. Porque si no, no entendemos nada. Y eso tiene que ver con la crítica, en definitiva, de los promedios. Como os decía en un dibujo, el roto, unos tienen mucho, otros no tienen nada. La media es la correcta. Sí, claro, la media los conde todo, ¿verdad? Hoy día tenemos, afortunadamente, quizá más de 30 años al menos de enorme cantidad de estudios, de artículos, de libros, de investigación científica, esto es una mínima muestra, que nos explican qué está pasando con las desigualdades en salud, por ejemplo, en el continente europeo. Tenemos una cantidad de información realmente importante, sobre todo a nivel descriptivo, no tanto a nivel de causas en las cuales luego entraré un poquito, ¿no? En el caso europeo, resulta que hay países que tienen hasta 16 años de esperanza de vida, lo cual es una auténtica barbaridad en términos de salud. Hay países como Suiza o como Suecia que tienen más de 80 y tantos años de esperanza de vida al nacer. Hay países como Kazajistán que apenas sobrepasan los 60 años. Esto es tremendo. Pero aparte de eso, la mirada tiene que ser mucho más fina. Y la mirada más fina, por ejemplo, quiere decir tomar algún ejemplo ilustrativo. Supongamos que vamos a mirar la situación en un país como Escocia, al norte de Gran Bretaña, y dentro de Escocia tomamos la situación concreta de una ciudad, la ciudad de Glasgow. Bueno, la ciudad de Glasgow, como cualquier otra ciudad, está dividida en barrios, y hay barrios ricos, barrios menos ricos, y barrios extraordinariamente pobres y depauperados, ¿verdad? ¿Qué ocurre en Glasgow? Bueno, lo que ocurre es que hay zonas como Calton, que es un barrio muy pobre, donde se puede esperar vivir en promedio 54 años. Y a 12 kilómetros al norte hay un barrio rico, que se llama Lenzi, que tiene 82 años. 22 años menos de esperanza de vida al nacer. Y estamos a 12 kilómetros de distancia. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en ciudades como Barcelona, en las cuales hay 6, 8, 10 años de esperanza de vida al nacer de diferencia entre los distritos más ricos y los distritos más pobres. Y en cualquier otra ciudad. De este tema esta tarde Carma Borrell explicará y sabe ya muchísimo y pondrá muchos ejemplos, además creo de una investigación que está realizando en los últimos años en las ciudades europeas, ¿no? Dicho de otra manera, un niño o una niña en Calton tiene 8 años menos de vida que un niño en promedio que nazca en la India. O sea, dicho de otra manera, dentro de Europa, escondidos, está escondido porque no lo vemos. Uno puede ver pobres por la calle, pero no ve desiguales necesariamente, a menos que esté al lado un barrio rico y un barrio pobre. Entonces, quizás sí, como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, en muchas zonas, ¿no? Pero lo que ocurre es que hay muchas indias ocultas dentro de nuestras ciudades y dentro del territorio europeo. Y, por tanto, hemos de tener esa visión, esa mirada, que, por supuesto, se puede complementar con multitud de estudios y de análisis. Este es un ejemplo de hace unos cuantos años sobre la mortalidad y el indicador de educación en hombres, donde mostraba la enorme diferencia que existe. Siempre, en todos los casos, las personas con un nivel de educación más alto tienen unos indicadores de salud mejores que las personas con un nivel de educación bajo, de clase social más pobre. Pero en algunos países este tema, y no por casualidad, se reflejaba en el caso de los países del este de Europa. Hungría, República Checa, Polonia, Lituania. Antes, el doctor Navarro hacía mención a los famosos PICs al sur de Europa que han vivido fascismos, ¿no? Bueno, en los países del este de Europa se han vivido situaciones, digamos, en las cuales se ha pasado de una situación autoritaria, de lo que se llamó el comunismo estalinista, a una situación del capitalismo salvaje, del capitalismo feroz, y eso se hizo en una transición rapidísima. Esto es otro ejemplo tomado de la educación y la obesidad, y por temas de tiempo voy un poquito más rápido. Pero esta otra gráfica muestra precisamente lo que les estoy diciendo. Cómo la Unión Soviética, o el paso de la Unión Soviética a Rusia, o el paso del estalinismo al paso al capitalismo neoliberal salvaje, produjo una caída brusca, brutal, de la esperanza de vida al nacer, tanto en hombres como en mujeres, fruto de la entrada masiva de las políticas neoliberales. Y eso tiene que ver
con lo que les voy a contar sobre el tema de las causas. Estamos viendo un poco el fenómeno, estamos hablando de salud pública, estamos hablando de equidad en salud, estamos hablando de ejemplo, de indicadores. Hemos de entender también por qué ocurre eso. Yo creo que el ejemplo de la Unión Soviética ya nos ilustra el proceso histórico que se vivió ahí, el proceso de depauperación, de pobreza, de alcoholismo masivo, de estrés social masivo que se vivió en ese país durante unos cuantos años, y ha seguido, por supuesto, pero sobre todo cómo eso influyó en la esperanza de vida. ¿Cuáles son las causas de la salud? Las causas de la salud pública. Bueno, vamos a ver las típicas menciones que hacen muchas personas. Una muy habitual tiene que ver con la que hace nuestro actual consejero, consejero de Sanidad, de Salud en Cataluña. La salud es un bien privado que depende de uno mismo y no del Estado, más claro que el agua. El usuario debe tener la responsabilidad moral de que cuando no trata bien a su salud la tenemos que pagar entre todos. No existe un derecho a la salud, caramba, si hemos dicho desde hace tantas décadas que esto de la sanidad y la salud es un derecho. Eso depende del código genético que tenga la persona y de sus antecedentes familiares y de sus hábitos. Perdonen, no es ignorancia, esto es ideología de clase. Esto es conciencia de clase dicha de una forma franca y dura. No es, por supuesto, ignorancia, el señor Boy Ruiz no es un inexperto en estos temas. Estamos hablando de un tema muy claro. La genética, que es una ideología masivamente introducida y expandida por los medios de comunicación, a veces incluso diríamos incluso con buena fe, está conquistando, para seguir con la terminología que se dijo antes, las mentes de muchas personas. La genética es muy poco importante para la salud pública, muy poco importante. No digo que no sea importante, no digo que sea absolutamente innecesario, no, la genética existe y es importante conocer cosas, pero nada que ver con la importancia que tiene para la salud pública otros factores. Como decía Sidney Brenner, premio Nobel, y crítico de algunas de las aseveraciones que se dicen y se decían sobre el tema de la genética y su importancia, lo que sabemos, Sidney Brenner en una entrevista en El País en el año 2003 decía: todo el mundo creyó que una vez conociéramos la secuencia completa del genoma entenderíamos todo, pero no entendemos básicamente nada. La gente compara el proyecto del genoma humano con mandar a un hombre a la luna. Y yo digo que mandar un hombre a la luna es muy fácil, lo difícil es hacerle volver. Haciendo esta metáfora, Sidney Brenner decía, el genoma está ahora en la luna. Bueno, esto lo decía en el año 2003, en una entrevista en El País. En el año 2011, el año pasado, en El Público le hacían otra entrevista, y el señor un poco más mayor, tenemos que aprender a interpretar el genoma. Básicamente dice lo mismo. Sabíamos que secuenciar el genoma era fácil, que interpretarlo era difícil, hemos hecho esto de la luna, lo hemos mandado, todavía no sabemos qué está ocurriendo. La genética no es la causa fundamental en absoluto de nuestra salud pública. Tampoco lo es los estilos de vida, esa expresión que se utiliza tanto, que además es una expresión que busca culpabilizarnos. No porque cada uno de nosotros no tengamos nada que ver con nuestra salud, pero la salud pública no depende fundamentalmente de los estilos de vida. Eso se puede decir de muchas maneras. Un epidemiólogo social inglés, Jeffrey Rose, hablaba de las causas cercanas de la salud. Decía, ¿cuáles son las causas cercanas? Fumar, no alimentarse bien, estar expuesto a tóxicos, etc. Son causas, pero son causas cercanas. Pero Jeffrey Rose también hablaba de que existían otro tipo de causas. Existían lo que él llamaba de una forma muy pedagógica las causas de las causas. ¿Por qué la gente fuma? ¿Por qué la gente no se alimenta bien? ¿Por qué la gente está expuesta a tóxicos? Porque no es por casualidad. Una persona a lo mejor cree que es por casualidad o cree que es por su propia responsabilidad individual, pero no es así. ¿Por qué los más gordos en general, las personas con más obesidad, son las personas de las clases sociales más pobres? ¿Por qué los quienes fuman más son precisamente las clases sociales más pobres y con menos recursos? Eso es una constante en todos los estudios, prácticamente. Y cuando, en un momento dado, en los años 50 del siglo pasado, las clases sociales ricas fumaban más porque tenían más dinero y las grandes multinacionales tabaqueras eran las personas a las cuales querían vender el producto, cuando aprendimos, se aprendió que fumar no era bueno para la salud,
las clases sociales ricas fueron dejando de fumar, siguen fumando más las clases sociales pobres. Las causas de las causas. Yo creo que esto ilustra bastante bien y de forma creo que clara y gráfica el tema de por qué está pasando lo que está pasando en términos de salud pública. Por tanto, esa lista habitual que hacen todos los gobiernos, que nos repiten machaconamente, esa visión de la ideología dominante que se nos repite, no fumes, sigue una dieta equilibrada, haz ejercicio, está todo muy bien a nivel personal, pero no a nivel colectivo. Nada que ver con la salud pública, no está mal hacer estas recomendaciones a nivel personal, pero a nivel colectivo, nada que ver, no es en absoluto lo más importante. Un epidemiólogo social, junto a esa lista, que es la habitual, que todos los países del mundo prácticamente nos ofrecen, puso una lista alternativa, una lista desde el punto de vista social y político, y su propuesta fue esta: no seas pobre, pero si eres pobre, deja de ser pobre, pero si no puedes, procura no ser pobre mucho tiempo. No vivas en una zona deprimida y pobre, pero si vives, cámbiate. No trabajes en lugares en un trabajo estresante, no seas desempleado, no tengas una mala vivienda. No elige quien quiere, elige quien puede. Y esa visión liberal de la libertad, en la cual no tienes en cuenta ni la equidad ni los recursos, obviamente no está reflejando la capacidad real de elección que tienen las personas en sus conductas, en sus acciones habituales, pero desde luego también en términos de salud. Bueno, en ese sentido, repito, desde hace muchos años sabemos estas cosas, también las sabemos con los estudios, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, cuando nos ha dicho hace unos cuantos años en un informe mundial, que llevó mucho tiempo, por cierto, en el cual también tuvimos la oportunidad de participar en nuestro grupo de investigación, que la acumulación tóxica de factores sociales injustos y evitables es lo que está dañando la salud y es lo que está produciendo desigualdad en salud. Y eso es fruto de políticas, la combinación de políticas sociales, de intervenciones eficientes. Estas cosas que estaba comentando el profesor Navarro anteriormente, cuando nos hablaba de qué tipo de políticas públicas se hacen y qué tipo de opciones, prioridades y alternativas se ofrecen. Por tanto, en este sentido, hemos de hablar de esos factores sociales o lo que hoy día modernamente se conoce como determinantes sociales de la salud. Los ingresos y su distribución, el nivel educativo, el nivel de desempleo, las condiciones de trabajo, las políticas sociales, los servicios de atención, etcétera, etcétera, todo eso es lo que determina nuestra salud colectiva y nuestra equidad de salud. Eso, por ejemplo, se puede visualizar en un modelo conceptual, quizá Carme Borrell también esta tarde lo comentará, es fruto de la Comisión Española de Determinantes Sociales, donde aparece en este cuadrado rojo los factores políticos, los equilibrios políticos que existen en un país determinado, en un momento determinado, las fuerzas del gobierno, las fuerzas sindicales, las fuerzas sociales, las grandes corporaciones, etc., los ejes de desigualdad. Eso se traduce en recursos, condiciones de empleo, situaciones de informalidad, situaciones en el mercado de la vivienda, etc., etc., y eso finalmente se va a traducir en desigualdades en salud. Bueno, en Europa, y voy a acelerar un poquito, es un poco tarde y creo que Tony me está mirando como hombre de negro que es. La situación europea, bueno, también el profesor Navarro ha ilustrado, la situación española en cuanto a desigualdad de ingresos es uno de los primeros del ranking, pero además podemos observar la enorme desigualdad de ingresos que existe en la Unión Europea. También observamos situaciones muy dramáticas relacionadas con el tema de la vivienda, ¿no? Pensemos simplemente, por dar un dato, que uno de cada 10 hogares en la Unión Europea, estamos hablando de hace unos cuantos años, la situación se está deteriorando rápidamente, tiene problemas para cubrir sus necesidades, o por ejemplo, en términos de gasto de protección social. Hay unas enormes desigualdades, unas enormes diferencias también entre los países. Cuando hablamos de este tema, también cuando tenemos en cuenta el tema de la protección social o en general el tema del estado de bienestar, yo creo que nos hemos de preguntar, bueno, a
hay que defender la situación europea, pero siguiendo quizá con la exposición del doctor Navarro, anteriormente nos podríamos preguntar si es o no posible un estado de bienestar a nivel mundial, bajo el capitalismo, claro, que es donde estamos, ¿verdad? Y esa es una pregunta que quizá merecería también atención. Bueno, estas situaciones sociales, estos datos, estos indicadores sociales se reflejan en la salud, se reflejan en la pobreza. Esta correlación en este cuadro, no me voy a detener en explicarlo, pero simplemente refleja que cuando los países tienen mejores políticas de generosidad familiar, en guarderías, en ayudas a las madres, etcétera, etcétera, la situación de pobreza mejora, y al revés, cuando no existen estas ayudas. Y eso también se refleja en la mortalidad infantil. Más ayudas en las políticas familiares. Pensemos que muchos políticos de derecha se llenan la boca con este tema de las ayudas de la familia y este tipo de cosas. Cuando uno ve los datos reales, uno se da cuenta de que esto es básicamente lo contrario.